Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El día martes 20 de septiembre se llevará a cabo en las instalaciones de Casa de Campo, Madero 397, un curso de almácigos e introducción a la huerta a cargo de la ingeniera agrónoma María Julia Petinari del INTA. El secretario de la producción, Jorge Cereceda, invita a la comunidad a sumarse a esta importante iniciativa en la siguiente nota. Bueno, a partir del martes 20, 14 horas, el municipio lanza un programa interdisciplinario que se llama Sembrando Vida. Se hace conjuntamente con Salud y Acción Social, Servicios Públicos y Espacios Verdes y Producción, con la colaboración y la integración del INTA por el programa Pro Huerta. El programa se basa en tratar de promover la cultura y la promoción de hacer huertas de distintos puntos de vista. Desde parte de salud es para promover la mejora de la calidad alimentaria y el efecto que produce una persona en realizar huertas con distintos fines. Desde Acción Social se interpreta también como una quinta de autoconsumo, como para que la gente pueda ayudar a su bolsillo en la creación de huertas en su propia casa, para también abaratar el sueldo y promover también una mejor calidad de vida. Desde producción, bueno, vamos a tratar de dar un enfoque más integral también y promover la capacitación con el INTA de todas las etapas de la huerta y no solamente la etapa de producción, sino en el valor agregado posterior, como es la fabricación de conservas o formas de mantención a través del año de lo producido. Y aquella persona que lo quiera tomar también como un emprendimiento o como una salida comercial, vamos a brindar con la municipalidad, en los espacios verdes del municipio, un lugar para hacer una feria. Que tantas veces lo hemos reclamado como para realizarla, es que haya una feria mensual o cada 15 días, de acuerdo a la demanda, donde los productores puedan acercar directamente al consumidor lo que produce, logrando con eso un mejor valor de la fabricación del productor y un menor valor para el consumidor, garantizándole frescura y garantizando también de que no tiene agroquímicos o otro tipo de acción en la fabricación de estos productos. Bueno, calculo que esto va a ser varias clases a través del año. Comenzamos el martes 20 a las 14 horas acá en el edificio de la Secretaría de Producción, Madero y Alsina, invitándolos para que participen de distintos puntos de enfoque y a partir de ahí, en la primera clase va a ser lo que es la preparación de la cama de siembra y lo que es la fabricación o la creación de los almácigos. Bueno, para eso ahorita lo ha facilitado a la ingeniera Julia Petinari, que es una especialista en los temas del Plan Pro Huerta y en todo lo que es este tipo de emprendimientos, y gustosa nos va a traer biografía y nos va a tratar de asesorarnos en todo lo que es este tipo de proceso. Luego trataremos de hacer todas las reuniones siguientes en distintas partes de las sedes barriales, como para que también se vaya integrando la gente y se vaya sumando. En distintas salas, las sedes barriales de Maipú, vamos a hacer continuar con la parte práctica y teórica de este tipo de proceso. Y a lo último, bueno, culminando, como dije anteriormente, con una feria que se instalará en algún espacio público de la municipalidad, ofertando este servicio. Bueno, creo que es algo que una cultura que tenemos que volver a rescatarla. Era muy común en nuestras familias antiguamente y tiene muchas cosas positivas. Como vuelvo a repetir, de parte de salud, un mejor complemento de la dieta, con todos los beneficios que tiene la fibra, las vitaminas, los minerales que aporta este tipo de producto. También tiene un aporte social, porque aquella persona que lo quiera hacer como autoconsumo va a ver cómo el sueldo o la entrada de la familia le rinde más con este tipo de producto. Aquel que lo quiera hacer también por hobby, porque también es una forma de comer mejor calidad de alimentos, mejor gusto y poder bajar un poquito el estrés con la pala y la acción, creo que
son todas cosas positivas, no veo cosas negativas en este tipo de proceso. Y bueno, están todos invitados, como que se acerquen, se traten de anotar previamente como para poder programar los insumos y la ejecución de los cursos, y quedan todos invitados de parte de todos los departamentos de la Municipalidad de Maipú. El viernes 16 de septiembre a las 19 horas se llevó a cabo en la sede del Consejo Deliberante una jornada de reconocimiento a docentes y profesores mayores de 80 años que han desarrollado su tarea docente en Maipú. Compartimos imágenes de docentes y profesores reconocidos. Estamos dando cumplimiento a una resolución emanada por este cuerpo, la resolución y un decreto que también se conformó hace dos sesiones, en las cuales lo voy a leer porque dice unos fundamentos muy lindos. Visto, la iniciativa del Centro de Docentes Jubilados y Retirados de Maipú de reconocer a los docentes mayores de 80 años que han desarrollado su tarea docente en el Maipú, y considerando que el día 11 de septiembre se celebró el Día del Maestro en conmemoración del fallecimiento del político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino Domingo Faustino Sarmiento, que el día 17 de septiembre se conmemorará el Día del Profesor, que evoca el aniversario del fallecimiento de José Manuel Estrada, un exponente de la docencia secundaria y universitaria, férreo defensor de la libertad de cátedra y que fue instituido en sus cargos en el año 1884 a raíz de sus ideas. Que es menester honrar y valorar la trayectoria y el trabajo esforzado de los profesionales de la enseñanza, verdaderos artistas que modelan con dedicada vocación la formación y educación de millones de argentinos, propiciando el saber y el conocimiento como bien social. Que con su tarea aportan a la construcción de una nación más justa, integrada y equitativa, con ciudadanos instruidos cuyos saberes alientan el ascenso social y la felicidad de la realización personal y colectiva. Que los docentes maipuenses no están exentos de estos valores relevantes y hacen su aporte a una educación dinámica y comprometida con la sociedad, aún concluida su carrera profesional. Que el Centro de Docentes Jubilados y Retirados de Maipú se constituye en una entidad que rescata, preserva y dignifica la noble labor de los docentes, reconociendo a quienes se han jubilado o retirado de la actividad, a la vez que es una institución que participa activamente de la vida comunitaria. Luego del tratamiento del expediente R-804 y su debate en recinto en sesión del día de la fecha, el Honorable Consejo Deliberante Municipal de Maipú, reunido en sesión ordinaria en el día de la fecha y con suficiente fuerza, sanciona la siguiente resolución. Artículo 1. Instituyese el día 11 de septiembre como jornada de reconocimiento a los docentes mayores de 80 años que han desarrollado su tarea docente en Maipú, evento que se desarrollará en la sala de sesiones de este cuerpo con la entrega de una distinción a las personas reconocidas en dicha oportunidad, para lo cual se convocará al Centro de Docentes Jubilados y Retirados de Maipú. Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Nosotros de Constituyente realmente nos sentimos muy honrados de poder hacer este pequeño reconocimiento. Nosotros siempre decimos en el Consejo que tratamos los temas trascendentes de Maipú, si tenemos el privilegio de poder nosotros como concejales tratar los temas importantes. Y hoy poder destacar la trayectoria de todos ustedes que han brindado tanto para la enseñanza, para la contención, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de las instituciones de Maipú, siempre hacemos hincapié en aquellas personas que han marcado un antes y un después en la educación, fundamentalmente cuando había seguramente muchos menos medios que ahora, y ustedes indudablemente dejaron una huella imborrable en muchos de nosotros. Así que agradecerles por estar presente aquí. El Consejo Deliberante se siente muy honrado, es uno de los actos más importantes que realizamos porque sabemos de la cantidad de sentimientos que hay aquí hoy reunidos. Voy a leer una carta que nos ha llegado. Maipú, 16 de septiembre del 2016. A los maestros y profesores jubilados de Maipú presente, de mi mayor consideración. Por la presente hago llegar un cordial afectuoso saludo a todos los docentes y jubilados
que se encuentran hoy en el recinto del Honorable Consejo Deliberante para el reconocimiento que este cuerpo ha decidido realizar. Por compromisos asumidos con anterioridad, no puedo acompañarlos en este momento, pero no quería dejar de felicitarlos y decirles que es muy grato para mí, como intendente del partido de Maipú, como así también para toda la comunidad, este merecido homenaje. Valoro este reconocimiento que hoy reciben, no solo como docentes de la comunidad, sino como personas de bien, que con su vocación de enseñar nos han dado la posibilidad, a muchos de nosotros, de intentar transformar y mejorar el lugar donde vivimos. Seguramente es un lindo momento para ustedes recordar compañeros, amigos, alumnos, vivencias, momentos compartidos, sabiendo que hoy es tiempo de agradecer los pasos del pasado que nos permiten ver y vivir con una perspectiva diferente el presente y de experimentar nuevas sensaciones. Sin más, agradeciendo la invitación que me fuera cursada para ser partícipe de este lindo acto, saluda muy atentamente Matías Rapalini, intendente de Maipú. Vamos a ir convocando en esta primera instancia a los dos únicos reconocidos varones, y hoy está su señora esposa y su señora hermana en representación de ellos, al profesor Lucio Antonio de María. Reconocimiento a su trayectoria y labor como docente, profesor, como director. Profesor Hugo Alavedra recibe su hermana Silvia. María Teresa Checopar de Prario. De Caudanes. Teresita Tapia de Iberdici. Moreno de Herrera, vive en Dolores, no sé si seguramente Mirta, sí, se comunicó, si la puede recibir, Mirta, si la puede recibir en nombre de ella. María Capitani de González. La señora Mirta René Castro de Valbuena, otra vez. Dos reconocimientos más que, por motivos de estar lejos, están en Maipú, se los vamos a dar a la presidenta de la asociación, para la señora Nelly de Maestri de Minca, que está en Puerto Madryn, que hace un ratito leí su carta, y la señora Cleotilde Sánchez de Giorgi, que está en Mar del Plata.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.